vocês, eu aqui falando, né, nos APC. Galera, a gente perdeu de novamente aí, perdendo esse meia hora de gameplay. Tá aqui, galera. Vou dar uma hora exata, senão não quebra as pernas. Sobra no máximo. Indique su nombre para el registro. Paul Warren, astronauta de primera clase. ¿Es consciente de que exponerse al plano astral puede provocar muerte, discapacidad, lesiones, desintegración corporal, colapso cognitivo, pérdida de ego y demencia completa o parcial? Sí, 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 lo soy. ¿Y es consciente de que usar el conducto astral, también conocido como la caja de rayos X, es un acto voluntario? Sí, lo soy. Perfecto. ¿Está bien su traje? Sí. Vale, listo. Ábranle la puerta al señor Warren, por favor.
Deus. Galera, eu tive que desligar o HDR do Windows porque tava travando, cara. Pelo menos no meu caso. Você acredita nisso, mano? Sacanagem. Indique seu nome para o registro. Eita, os caras morreram? Al tomar control del objeto, les he frito los sesos. Deixa eu ver onde eu vou agora. Tenho que voltar pra cá, ó. Próximo da zona de contenção. Vou usar o teletransporte. Vamos se abrir, que legal. Ah, não, tá brincando. Nossa, tô... Ei, Cacilda. Esto debería ser interesante. Has llegado a mi experiencia guiada de visualización. Lesson 1. Morito no Tamre. Primera actividad: el bosque de las interacciones positivas. 私は徳井義美博士。
Watashi o shinjite, akasete kudasai. Soy el doctor Yoshimi Tokui. Confía en mí. Eres la razón por la que estoy aquí. Me o tojite, kokoro o iraite kudasai. Anata wa hamabe ni hitori tatasunde imasu. Dare mo inai shizuka na hamabe. Cierra los ojos, abre la mente y visita una playa vacía. Sazanami no oto ga kikoe, tooku ni kamome ga miemasu. Potato chips no fukuru o tsuite masu ne. Mientras las olas rompen, hay gaviotas peleándose por una bolsa de patatas fritas vacía. Jalapeño aji no yo desu. Estoy casi seguro de que saben a jalapeño. Oki no hou ni nani ka miemasu. Mori ga umi no ue ni ukande imasu. Veo algo en medio del océano. Parece que son árboles. Moshikashitara hito o touzakeyou to suru ima no anata no kimochi o anji shiteiru no kamo shiremasen. Quizá sean árboles marítimos. O quizá son una metáfora sobre cómo alejas a las personas. Sore ga nan nano ka issho ni sagashite mimashou. Nani no hou ni chikatsuite mite kudasai. Descubrámosla juntos. Camina por las olas, amigo. Mori wa sabishisou desu. Hanashikakete mimasen ka? Los árboles tienen pinta de estar solos. Habla con ellos. Mori ni sasai kakimashou. Anata wa aisareru ni atai suru to, dare mo ga aisareru ni atai suru to, mori mo unazuite imasu. Susurras a los árboles. Les dices que merecen amor, como todo ser vivo. Están totalmente de acuerdo. Kiyu wa genkou ni nari, otagai ni ai o hakukunde iku no de shou. A continuación, forjarán relaciones prósperas y de respeto mutuo con otros árboles o con otros arbustos, lo que prefieran. Sa, mori o sotto shite oite akimashou. Ahora dejemos a los árboles con su amor. Nozokimi wa shitsurei desu kara ne. Es de mala educación fisgonear. Nani ka fuun na mono o kanjimasu. Nan de shou? Siento una perturbación en el jardín del amor, un peligro. Itte mimashou. Mori no kiki kamoshiremasen. Itte mimashou. Ve, encuéntralo, que no oscurezca nuestro bosque de emociones. Forklift desu. Kono mori ni wa fusashiku arimasen. Kyodai na taiya de beach ga arasarete shimaimasu. Una carretilla. No le gusta el romance arbóreo. Está arruinando la playa con sus odiosos neumáticos. Nan toyukoto de shou. Kikai o tomete kudasai. Ano kamome ni wa kazoku ga imasu. Ha arrollado a una de las gaviotas. ¡Cuánta sangre! Apaga la máquina. La gaviota tenía familia. Sakki no potato chips wa onaka ni akachan ga iru. Okusan he no presento de shita. Ano kikai o tome nakereba. Las patatas fritas eran para su esposa embarazada. Hay que detener la carretilla. Lo has logrado. La infernal máquina ha parado de matar. Los árboles pueden amar sin problema. Forklift mo kodoku na kii mo mou arimasen. Anata no kokoro wa yasuragi to jiai ni mitasarete iru hazu desu. Nuestra playa no es lugar para carretillas o para árboles solitarios. Tu mente es un refugio de amor. Kokoro ga odaeka ni kenkou ni natta kanji wa arimasu ka? ¿No te reconforta? ¿No te sientes mejor? Sate, mou jikan no you desu. Kanjusei no yutaka na anata no mama de ite kudasai. Vaya, no tenemos más tiempo. Mantén la mente abierta. Ha sido relajante y extrañamente educativo.
Agora como é que eu vou, galera? Acho que é ali, né, que tem um negócio pra poder voltar. Tem que ser o sangue dela, mano. Isso aqui é o quê? Mais 20 de energia. Mais próximo é aqui.
derrubou o sol lá no começo, né? Tá, deixa eu ver aqui. Por aqui acho que eu chego lá. Nossa, que problema. Bom, portinha aqui, galera. ¿Tú me has traído aquí? ¿Alguna idea de cómo arreglarlo? Hola, directora. Tenemos un problema nuevo. Hay que hacer que la máquina de los ARE funcione. He cambiado un par de bujías, pero esto tiene pinta de ser más difícil. Darling debía de tener un sistema. El azar le es un concepto ajeno. Las tarjetas, los símbolos y los terminales. ¿Qué relación tienen? Veré qué puedo hacer. Necesitamos todas las tarjetas perforadas. Falta más una. Case. ¿Ha mirado en el piso de arriba? Estoy en ahora. Aceptando lo errático, un viaje sonoro. Debe de ser una cinta para el tanque sensorial. Y aquí tengo un rabisco interesante, la pared también tengo. Clasificado. Cada tarjeta corresponde a un terminal. Está bom. Thank you.
triste. Parece que trabajaba en algo relacionado con estos símbolos. Verde, será que é isso? Deu certo? Deixa eu ver lá em cima que tá aqui nem. Nossa, como todo mundo tá correndo, meu Deus do céu, velho. O que significa? Peraí, mas acendeu a luzinha, não foi? Ou nada a ver? Vamos mudar pra ver? Pruebe más combinaciones. Alguna funcionará.
Galera, vou almoçar e depois a gente volta aí a fazer essa missão, mano. Beleza? Até daqui a pouco, mano. Até no bordão me junto, tô apertado já, velho. Calma aí, já volto. El prisma se ha roto. Los prototipos de Darlin tienen fallos. Necesitamos un plan B. Necesitamos más prismas de roca negra para que esto funcione. Darlin tiene otro laboratorio en la sección de procesado de roca negra en mantenimiento. Habrá más prismas allí. Ya he estado en mantenimiento. ¿Puedo volver? ¿Pero cuánto tardaré? Aquí no hay nada fácil. Tengo que preguntárselo ya antes de irme. Primero necesito saber una cosa. ¿Qué sabes de Dylan Faden? Esperaba que lo preguntara. Hay vidas en juego y necesitamos que esta máquina funcione para salvarlas. Cuando lo haga, directora Faden, hablaremos. Tienes razón. Por mucho que me cueste admitirlo, soy la única que puede ayudar. Vale. Primero traeré los prismas. Dylan tendrá que esperar un poco más. No hace falta que me llames directora. Jessie me vale. La llamaré Faden. Tome, necesitará esta tarjeta llave. Gracias. Emily Pope tiene una base en el sector ejecutivo. Cuando tenga el prisma, nos vemos allí. Vale, iré inmediatamente. Encontrar a Darlin. Esa podría ser la clave para detener el GIS. Solo hay un área de gran escala. Está listo. Y pronto nos veremos expuestos a una resonancia distinta. Hostil, viral y muy invasiva. Y aquí... aquí es donde entra en juego mi amplificador. Guarda la protección que nos manda el dron. Y nos puede salvar la vida.
Por aquí. Este camino lleva a Investigación Central. Troca de roupa, né? Eu acho que é isso. No te ha seguido Hiss, ¿verdad? Bob quiere que recopilemos todos los datos del diario de Darling del último ¿Que entremos mes. ¿Entremos en los registros de Darling? Si se entera, nos crucifica. ¿Quién se cree que es para autorizar semejante invasión de privacidad? Creerá que Darling esconde algo. Estoy de acuerdo. Solo con los Are está claro que sabía más de lo que contó. Isso aqui é o quê? Es ridículo. Pope está desesperada. Las alteraciones físicas de las víctimas del Hiss son muy variadas. Hola, Jesse. Nos vemos. Ve con cuidado.
Las alteraciones físicas de las víctimas de la luz son muy graves. Marshall sabe algo sobre Dylan. Está aquí. ¿Está bien? Primero los Ares. Nos ayudarán a todos, Dylan incluido, en cuanto lo encuentre. ¿Puedes protegerlo, como a mí? Caramba. Sector de contención. El panóptico. Los objetos alterados. Prisión de máxima seguridad. Peligrosos. Thank you.
Si durante la semana algún documento cambia de color a rosa, rojo claro u otro tono similar, debe ser incinerado de inmediato. El incumplimiento conllevará el despido y posibles daños físicos. Gracias por su atención.
isso aí. Olha, vou ficando por aqui então, a gente vê no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis, deixa eu só... Deixa eu ver aqui só um negocinho. Ó, tem lá em outro lugar, cara, não sei o que eu tô fazendo aqui. Acho que não é aqui não, mano. Ó, a ponta madeira lá embaixo, tá vendo? A missão? Cadê a missão? Central de manutenção, ó. Droga! Vamos lá então, de novo. Mais próximo. Tá, mas como que eu não consigo chegar até lá, galera? Tem um elevador ali, ó. É, aqui é uma logística, mano. É, a gente vai descobrir junto, galera. Um abraço, próximo vídeo. Valeu, é nóis.